Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos de coleccionables y continuamos con los unboxings de figuras de Jurassic World y en esta ocasión les traigo esta figura del Spinosaurus, pero este es el que pertenece a la línea de Battle Damage. Esta figura es un repaint del Spinosaurus que ya se había lanzado a la venta bajo la línea de la Legacy Collection, pero además de la pintura, esta tiene una función nueva y es un daño de batalla. Como muestra esta imagen de aquí, el daño de batalla consiste básicamente en que se le puede despegar un pedazo de la piel, además que también las costillas se le pueden bajar y finalmente tenemos aquí lo de su daño de batalla como tal, que serían los órganos y además tienen una función. Además la figura también cuenta con un botón aquí en la parte de la nuca, la cual le permite abrir el hocico. En un momento más, cuando haga el unboxing, se los voy a mostrar más a detalle. En la caja, pues aquí tenemos a la imagen del Tyrannosaurus, aquí en el costado el logo de Jurassic World. Y por la parte trasera ya nos muestra más a detalle la figura. Lo que les comento, el daño de batalla consiste primero en que se le puede despegar una parte de la piel, segundo se le pueden bajar las costillas y ya por último paso ya podemos ver los órganos, que al accionar un botón por ahí se mueven lo que tiene aquí en el interior. ¿Qué más tenemos acá en la caja? Pues lo que les comento del botón en la nuca. Y aquí más figuras que forman parte de esta colección de los Battle Damage. Vamos a ver en la parte de abajo. Tiene solo advertencias y el código de barras. Y pues ahora sí vamos a abrirlo. Perfecto, ya fuera de su empaque, ahora sí podemos ver esta figura en todo su esplendor. Como ven, la figura está completamente ensamblada, no hubo necesidad de ajustarle la cola o ajustarle alguna otra pieza, ya viene así completa a comparación de su versión anterior de Spinosaurus. Y ya hablando de esa versión anterior, pues como muchos, yo fui de esos que no pudo obtener la versión de la Legacy Collection. Bueno, no he podido conseguirla aún, pero está dentro de mis planes conseguirla algún día si es que la llego a encontrar a un precio pues accesible. De momento Mattel nos trajo afortunadamente este repaint, que en un principio a mí no me convencía, pero que pues ya después de verlo directamente ya en las tiendas, ya en físico, me agradó el color. Como pueden ver, la figura está fabricada completamente en un plástico de color azul, pero tiene otros detalles en otro color, que es en un color café. Tenemos por aquí unas pequeñas manchitas en el muslo y también en lo que sería la aleta y en la parte superior de su cabeza, en ese mismo tono de café. También tenemos por aquí los ojos en un color amarillo, pero es un amarillo como un amarillo fosforescente. Y la pupila está pintada en un color negro. En cuanto a los dientes, podemos ver que los dientes se encuentran pintados de manera individual en un tono beige. Y si abrimos el hocico, podemos ver que su interior, el interior de la garganta, así como la lengua, están pintadas en un color rosado. Como ya es habitual en las figuras de Mattel, pues las garras, o mejor dicho, las uñas de aquí de los brazos no están pintadas, pero las uñas de las patas sí están pintadas en un color gris. Ya si vemos debajo de esta pata, tenemos el logo de Jurassic World y debajo de la otra pata el código para su escaneo con la aplicación. En cuanto a tamaño de altura, esta figura mide alrededor de 26 centímetros de alto. Y en cuanto a lo largo, desde la punta del hocico hasta la punta de la cola, mide alrededor de 52, más o menos, poco más de 52 centímetros de largo. En cuanto a puntos de articulación, esta figura puede subir y bajar sus brazos, pero debo mencionar que esta articulación sí se siente algo dura comparándola con otras figuras de Mattel, pero pues también tiene esa articulación. También puede girar sus brazos completamente. Sus patas pueden abrir y cerrar, como ya es habitual en estas figuras de Mattel, y también pueden moverse de un lado a otro. La cola también está articulada, esta puede subir, bajar y moverse hacia los lados, pero no puede girar, solamente puede moverse hacia arriba, abajo, hacia ambos lados, pero girar eso no se lo permite.
Así como con el Tyrannosaurus, con el Extreme Chomping, este tiene una división aquí en el cuello, lo cual le permite girar el cuello, moverlo así hacia los lados, y también puede mover la cabeza. Esta articulación me encanta, desde que el Extreme Chomping lo tenía, siempre me gustó esta articulación que le pusieron a los dinosaurios, pero al parecer en el caso de este la mejoraron bastante. No se nota tanto la división como con el Tyrannosaurus, pero básicamente sería la misma articulación, que sería esta pieza del cuello y lo de la cabeza. Y pues ya que mencionamos al Extreme Chomping, al igual que en aquella figura del Tyrannosaurus, esta del Spinosaurus también cuenta con un botón aquí en la nuca que al presionarlo puede abrir su hocico de esta manera. Y afortunadamente Mattel ya corrigió lo del error que cometió, o al menos para mí sí fue un error en la figura del Tyrannosaurus, y es que la lengua en esta ocasión sí se queda debajo, al abrir el hocico la lengua queda abajo, ya que la del Tyrannosaurus quedaba más o menos a esta altura. Pero afortunadamente, repito, Mattel ya modificó esa parte que sería lo de la lengua para que se quede en esta posición. Y ahora sí, pasemos a lo verdaderamente importante y lo que hace especial esta figura, y sería lo de su daño de batalla. Su daño de batalla, que como ya sabemos, se encuentra en la parte derecha del dinosaurio, en esta parte de aquí, que en esta ocasión sería una especie de piel que se desprende. Es un plástico que simula la piel y es un plástico fabricado de un material más flexible que me recuerda a los brazos de figuras como el Velociraptor. Más o menos es un plástico así de suave. Como ven, al desprenderlo ya podemos ver aquí lo que serían las costillas. Estas sí ya están hechas de un plástico más rígido y que también se pueden bajar. Y por dentro ya podemos ver ahora sí todo lo que serían sus órganos y su sangre. Pero eso no es todo, sino que además esta figura cuenta con un botón aquí en la parte trasera de la aleta que al presionarlo ocurre lo siguiente. Como ven, se mueve la parte de adentro de los órganos, pero además estos tienen por ahí un líquido rojo que simula sangre. Eso es genial, la verdad. Me gustó mucho esta función que le agregaron a estas figuras. Hasta el momento esta es la única figura que tiene una función similar a esta. Y respecto a otros, Battle Damage también de Jurassic World, estos no tienen esta función adicional, vamos, o este detalle adicional. Es un detalle muy muy bonito que me encantó y que queda perfecto. Entonces subimos las costillas, luego volvemos a colocar la piel que se atora con estos pequeños palitos que se encajan aquí perfectamente en unos orificios, y ya queda completamente la piel ahí en su lugar. Y afortunadamente no se nota mucho, se alcanza a notar por aquí lo de la bisagra, pero en sí no es molesto, desde mi punto de vista no es molesto, y queda completamente fijo, no se sale, ya que, como les digo, este es un material más flexible, y al encajarlo ahí directamente la figura, al parecer parece como si quedara pegado, ¿no? Pero sí se puede desprender con facilidad. Entonces esta es la función que tiene esta figura en específico. Repito, hasta el momento es la única figura de Jurassic World que cuenta con esta función, y la verdad me encantó, es muy muy bueno. Ya me dirán ustedes en los comentarios qué opinan de esta nueva función de los Battle Damage. Y muy bien, pues ha llegado el momento de la comparación de tamaños con otros carnívoros de Mattel, y pues vamos a compararlo con este de aquí, que es el Indominus Rex. Como verán, pues el Indominus sigue siendo el dinosaurio más grande comparándolo con este Spino, pero aún así el Spino pues no tiene nada que envidiar, no se queda atrás. En cuanto a tamaño, casi son del mismo tamaño, la misma longitud. Igual en cuanto a la altura, pero definitivamente las dimensiones de la Indominus pues sí rebasan por mucho a este Spino. Las dimensiones aquí en el cráneo o en los brazos, la Indominus tiene unos brazos más largos, pero repito, este Spinosaurus no se queda nada atrás y también sigue siendo uno de los carnívoros grandes que ha lanzado Mattel. Y bueno, pues tampoco podemos evitar compararlo pues con
Rexy, este Tyrannosaurus, que es el Extreme Chomping. Aquí la diferencia sí se ve más marcada. Como ven, este Tyrannosaurus pues sí es más pequeño comparándolo con este Spinosaurus. Cuanto a altura, pues sí, definitivamente el Spino es más alto. Y pues en cuanto a longitud, ya vemos que sí, también es más largo este Spinosaurus. Tal vez si comparáramos este Spinosaurus con el otro Tyrannosaurus, que es el Thrash and Throw, ahí sí la competencia estaría más pareja, porque pues ese otro Tyrannosaurus sí está más grande. De momento aún no puedo conseguirlo, pero si llego a conseguirlo, definitivamente también le haré su comparación. Pero aquí podemos notar que este Spino sí es más grande que nuestro querido Tyrannosaurus Extreme Chomping. Pues al fin ya tengo aquí mi figura del Spinosaurus, aunque la verdad no les voy a mentir, a mí me agrada más o me sigue agradando más la versión anterior que la de Legacy Collection, pero este de aquí que les muestro pues no tiene nada que envidiarle al anterior. Tiene unas funciones muy buenas y el color, repito, aunque a mí no me convencía en un principio, ya al verlo en físico creo que ya me agradó mucho. Entonces, si les interesa esta figura, pues ya puedan conseguirla por ahí en algunas tiendas. Esta de aquí yo la conseguí directamente en una tienda Woolworth, pero que también la tienen a la venta en Walmart y me parece que también ahí en Amazon. Ya es cuestión de que ustedes vean en cuál les agrada mejor en cuanto a su precio, claro, en cuál les sale más barato. Pero pues si les gustan coleccionar estas figuras de Jurassic World, definitivamente este Spinosaurus no debe faltar ahí en su colección para acomodarlo ahí en la estantería con los otros carnívoros de esta línea de juguetes. De momento, esto sería todo por este video de coleccionables y hasta luego.